Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este espacio de noticias en vivo. Bueno, pues una mañana con muchos asuntos, una mañana con muchos temas de los que le vamos a hablar, le vamos a informar, vamos a analizar y ver aquí cómo anda el país, cómo andan las cosas importantes en este en nuestro país y desde luego también una mirada a lo que está pasando a nivel internacional. Gracias a quienes siguen esta señal en México y en otras partes del mundo a través de esta plataforma digital. Un saludo a todas y a todos todas en donde quiera que se encuentren. Gracias por estar aquí esta mañana y gracias desde luego a quienes están en este momento atendiendo esta señal, esta alerta que pues mandamos cada mañana a los amigos que están en Facebook, en este Facebook Live. Para, bueno, pues eh, escuchar esta primera parte del programa, este resumen inicial. Y una vez que termine el resumen, los invitamos a que nos acompañen al sitio directamente, aristeginoticias.com, donde estaremos transmitiendo el programa completo en vivo. Bueno, pues esto es un resumen de lo más importante. Nuevamente, gracias. Aquí está la información. Bueno, pues ha confirmado el gobierno de Veracruz que investiga a Karime Macías, la esposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa de Veracruz. El fiscal Jorge Winkler adelantó a Aristegui Noticias que se integran tres carpetas de investigación por el desvío de recursos en el DIF estatal. Al respecto, esto fue parte de lo que dijo el mandatario estatal Miguel Ángel Yunes en conferencia de prensa. Señalé que había un círculo familiar, que era el primer círculo, el entorno familiar, un entorno de servidores públicos y un entorno de empresarios que no lo eran, que realmente eran prestanombres. En el círculo familiar está el suegro de Duarte, está su cuñada, está el esposo de la cuñada, que adquirieron bienes que evidentemente eran propiedad de Duarte, tomaron el nombre de ellos para adquirir bienes a nombre de Duarte. Y pongo un ejemplo muy concreto, que lo mencioné con ustedes en ese entonces los departamentos de Boca del Río que están frente al mar, cuatro departamentos a nombre de la hermana de Karime. Mencioné también al papá decía de Karime Macías, a ella misma y a varios familiares más. En la misma conferencia de prensa mencioné eh, a varios de los que hoy ya están eh, siendo requeridos por la Procuraduría General de la República, cuyos nombres ni siquiera se conocían. Mencioné a Juan José Janeiro, a Moisés Mansur a un grupo de personas que eran los cómplices, a Ortega y a todos ellos, que eran los cómplices de Duarte y que hoy se confirma que son los cómplices. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Miguel Ángel Yunes sobre el tema de Karime Macías y la familia del de exgobernador y de la propia esposa del exgobernador. Bueno, pues en esta entrevista que le ha dado el procurador fiscal Jorge Winkler a nuestro colega Víctor Huarteaga, le confirma y nos confirma que el gobierno de Veracruz está efectivamente ya investigando a la esposa de Duarte de Ochoa. Estaremos hablando del tema y le presentaremos esta conversación. Y hablando de el empresario Moisés Mansur, principal operador financiero de Javier Duarte de Ochoa, recibió más de 223 millones de pesos de las empresas fantasma que componen la red para lavar dinero. Autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda identificaron estos movimientos. En este espacio de noticias en vivo también le daremos todos los detalles sobre esta información. Estaremos hablando con Víctor Hugo Arteaga. Que tiene los detalles y la revisión directa precisamente de estas investigaciones, los detalles puntuales precisamente de lo que está surgiendo en esta investigación en torno a Javier Duarte de Ochoa, en este caso del entorno más inmediato que es Moisés Mansur, este operador financiero que por lo pronto en este tramo de la investigación se puede saber y demostrar que recibió 223 millones de pesos de empresas fantasma. La defensa de Duarte apeló la determinación del juez de control Gerardo Moreno García de vincularlo a proceso por delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita. El abogado Marco Antonio del Toro se inconformó ya. Eh, que la, se inconformó ya. Que en la segunda audiencia los fiscales de la PGR lo acusaron del desvío de 1.670 millones de pesos, cuando en la primera solo hablaron de 38.5 millones de pesos. Miguel Chávez, en otros temas, en otras noticias, Miguel Chávez, uno de los mexicanos que sobrevivió al interior de la caja del tráiler donde murieron 11 migrantes el pasado domingo en San Antonio, Texas. Bebió anticongelante en este grado de desesperación en el que se encontraban. Él decidió beber anticongelante, una escena, una situación que nos describe eso, el grado de desesperación que vivieron estas personas eh, metidas en esta caja de este tráiler. En entrevista para un canal local de noticias, el conacional originario de Jalisco dijo que lo rescataron inconsciente. Sobre el tema, le comentamos que dos menores de edad y una mujer entre las 39 personas que fueron encontradas al interior de esta caja del tráiler en Texas, eh, pues es parte de lo que ahora se sabe. Eh, dos menores y una mujer forman parte de este grupo de 39. La cónsul de México en San Antonio, Reina Torres, informó que se encuentran en recuperación. En conferencia de prensa dijo, entre otras cosas, que dos de las víctimas mortales no han podido ser identificadas. Les hago la precisión de que eh, continúan en custodia del médico forense dos personas que no han podido identificarse. Estamos eh, tratando de ayudar a su identificación toda vez que estas personas no contaban con una identificación en su posición. Bueno, tal como se lo comentamos ayer, eh, la funcionaria reveló que 34 de las 39 víctimas son mexicanas, la mayoría de Aguascalientes. Se cumplen 34 meses, 34 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres, madres, simpatizantes marcharon del eh, antimonumento al hemiciclo a Juárez, donde reiteraron las demandas para exigir el eh, fin de la impunidad en este caso. Esto fue parte de lo que se dijo durante este mitin. Para mí, señores, no existe perdón ni olvido. De verdad, estamos aquí. A 34 meses, gracias a ustedes, compañeros, y llegaremos juntos a dar con el paradero de nuestros hijos. A donde quiera que estén, les pido una disculpa a ellos por no poder dar con ellos. Se siente una impotencia totalmente, un coraje. Bueno, ¿qué le parece esta declaración de Enrique Peña Nieto ayer? Peña Nieto hizo un llamado a los elementos del ejército mexicano y de la marina a no obedecer a sus superiores cuando se les instruye a cometer un delito, violaciones a derechos humanos o a incurrir en una infracción militar. Esto lo dijo al encabezar la ceremonia de entrega de menciones honoríficas y reconocimientos a personal del ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Ningún integrante de las Fuerzas Armadas está obligado a seguir órdenes cuando impliquen un delito, una violación a derechos humanos o una infracción a la disciplina militar. Esta es la base ética y moral que distingue hoy el honroso trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, pues todo un tema deja ahí el presidente de México con el asunto de no obedecer en el ámbito militar cuando se trata de violaciones a derechos humanos. Es un mensaje, desde luego tiene razón el presidente de la República cuando menciona una circunstancia de esta índole. Aquí vamos a ver qué tipo de efecto causa y qué tipo de discusión tendríamos que tener en México precisamente sobre el tema del papel del ejército en los últimos años en esta materia. Ante crisis generalizada, ante una crisis generalizada en Morelos, como lo han definido los opositores al gobierno de este estado, el Frente Amplio Morelense anunció una marcha rumbo a la Ciudad de México para exigir al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong un cambio de estrategia en seguridad y castigo a los responsables de las anomalías en el tema del paso exprés. Esta es la voz del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez. Saldremos caminando de la Paloma de la Paz, monumento emblemático de Morelos y de la paz que necesita el día 31 de julio a las 8 de la mañana y proponemos al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong encontrarnos con él y con nuestros representantes federales el día 1 de agosto en el ex monumento de Morelos que se encontraba en los límites del estado con la Ciudad de México. Bueno, pues allí se ve la imagen de esta conferencia donde participó el rector, del esta, de, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez. Eh, se ve al obispo de Cuernavaca, se ve también eh, la presencia de Javier Sicilia. Así que este trío de figuras en Morelos eh, ha mantenido su postura crítica respecto al eh, trabajo y gestión de Graco Ramírez. El obispo, el poeta, el rector, los tres personajes. Están anunciando esta marcha a la Ciudad de México. Autoridades federales y de Morelos acordaron iniciar el lunes la construcción de un puente a la altura del Socavón del Paso Express. Ayer se reunieron en gobernación con René Juárez Cisneros, el subsecretario, y el gobernador Graco Ramírez. Previamente, el mandatario estatal informó que había alertado. De las anomalías en las vialidades de ese lugar en 2016. Ahí hay un tema donde el gobierno federal, Protección Civil, pues emite comunicaciones diciendo que habían alertado al gobernador que tenía que tomar previsiones y precauciones. El gobernador revira y bueno, pues dice que quien alertó fue él en pocas palabras. Ayer la reunión de Graco Ramírez no fue con Osorio Chón, sino con el subsecretario Juárez. Un. Eh, supuesto grupo feminista se atribuyó la explosión en la puerta del edificio sede de la conferencia del episcopado mexicano. Esto que se llamó o que se identificó como el Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria, así se llamaron, difundió un comunicado en Internet y ahí dice que repudia las torturas y asesinatos cometidos en nombre de Dios por los niños ultrajados por curas pederastas. Es lo que hay sobre este tema que ocurrió hace unos días. La PGR, por cierto, será la que investigue este ataque a la SEM. La Procuraduría capitalina informó esto, agregó que sus peritos determinaron que la bomba fue hecha con un extintor, pólvora, cinta adhesiva y una mecha. El mundo. El paro cívico de 48 horas en Venezuela, bueno, pues es todo un tema desde luego a nivel internacional. Dos personas fallecieron y 159 resultaron detenidas como saldo del primer día del paro cívico de 48 horas convocado por la oposición para frenar las elecciones del domingo a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Con los de ayer suman 102 las víctimas mortales en las protestas iniciadas en Venezuela desde abril pasado. Algunas organizaciones hablan de 105, otras de 102, pero digamos que el rango de información está entre 102 y 105 personas eh, que perdieron la vida en estas manifestaciones que llevan todo este tiempo de estarse eh, pues realizando en un proceso muy complejo, muy polarizante, muy divisivo que vive hoy Venezuela. Y luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prohibió a transexuales servir a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, los militares canadienses abrieron las puertas a todas las personas independientemente de su orientación sexual. En un tuit de la cuenta oficial de las Fuerzas Armadas de Canadá se expresó. Damos la bienvenida a los canadienses de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. Únete. Esto en la cuenta oficial de las Fuerzas Armadas de Canadá. Vaya golpe seco a lo que significa la postura de Donald Trump de cerrar la puerta a lo que ya estaba abierto en el ejército estadounidense. Bueno, y hablando de Canadá, hablando de Canadá está por supuesto el tema el tema del tratado de libre comercio, este tratado Canadá, Estados Unidos y México que está pues en la fase previa a una renegociación. Vamos a ver de qué tamaño se ponen las cosas. Estamos hablando de algo que nos guste o no, la opinión que cada quien tenga del Tratado de Libre Comercio, pero en este caso nadie podrá eh, contradecir que estamos hablando de algo que le dio un giro, eh, un giro cualitativo a la región de América del Norte, para bien, para mal, o eh, una mezcla si usted quiere, pero estamos hablando de algo que que ha conducido la eh, lógica comercial y en buena medida económica de estas naciones que forman parte de América del Norte. Hay ya, desde luego, los eh, puntos específicos que puso a la mesa el gobierno de Donald Trump hace unos días. Eh, estamos siguiendo de cerca una serie de declaraciones desde Canadá, en particular sobre el capítulo 19 respecto a la resolución de controversias. Y en México también hay voces que están indicando que cuidado, cuidado con lo que se puede eh, retroceder o generar en materia de libre comercio y de resolución de controversias, entre otras cosas. Así que, pues hay que... Hablar de ello, evidentemente es uno de los grandes temas que en este momento pues atrapan la atención en el mundo económico, en el mundo financiero, en el mundo comercial, desde luego, eh, para los tres países estamos en la cuenta regresiva de lo que va a ser, de lo que va a ser esta sentada sentada a la mesa de los tres países para revisar o renegociar el tratado de libre comercio. Foco principal, como decíamos, bueno, no único, pero un foco muy importante que se está destacando tanto en Canadá como en México, tiene que ver con la intención de eliminar el capítulo 19 de este Tratado de Libre Comercio, como digo, sobre la solución de controversias que impulsa este, eh, este intento de eliminación, el gobierno de Donald Trump. Hemos...